Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Creo que fue un partido muy disputado ayer, ¿no? Está claro que no conseguimos la victoria y bueno, pues eso en casa pues no es positivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue un partido muy disputado y está claro que bueno, pues la gente no se fue contenta. Bueno, además acabando con esa jugada, ¿no?, del córner que nos rematan al palo y bueno, la verdad que bueno, pues no se fueron con buenas sensaciones, ¿no? Yo creo que el partido, como te he dicho, fue muy disputado y la segunda parte yo creo que tuvimos más la pelota sin llegar a finalizar las jugadas, ¿no?, en la última zona del campo, pero bueno, yo creo que la segunda parte estuvimos controlando y si es verdad que los últimos 10 minutos yo creo que el partido se rompió, ¿no? Ellos a la contra crearon peligro y bueno, o sea, al final 0-0 y un punto más. La verdad que no estuvimos finos, ¿no?, en la defensa de la estrategia. La verdad que ellos tampoco tenían jugadores muy altos y bueno, creo que fue Pina que nos remató pues tres o cuatro veces y la verdad con peligro, ¿no? Es algo que no nos podemos permitir, encima, pues eso, ¿no?, contra un rival que a priori no es muy fuerte, ¿no?, en ese aspecto, y yo creo que hay que corregir los errores. Bueno, la verdad que no ha sido una temporada buena ni fácil, ¿no? Ha empezado muy, muy torcida al principio de la temporada y bueno, yo creo que hemos arrastrado un poco eso, ¿no? Está claro que tuvimos una buena racha hace un mes y medio, que era lo que queríamos seguir, pero bueno, no ha sido así, ¿no? Y lo que queda, el equipo tiene que seguir entrenando y bueno, el jugador lo que quiere es jugar. Ahora tenemos un derbi y bueno, el equipo lo que quiere es ganar y acabar con los mayores puntos posibles. Sí, yo creo que este equipo compite en cualquier lado, ¿no? Está claro que el partido de Che no fue bueno. Yo creo que ayer el equipo pues bueno, no estuvo igual tan acertado como otras veces, pero yo creo que el equipo peleó, presionó, creo ocasiones y bueno, yo creo que vamos a ir luego como siempre, ¿no? Con confianza, es un derbi y aparte de que la motivación va a ser especial, pues bueno, yo creo que el equipo va a dar acá. Sí, la verdad que bueno, pues creo que son 3 meses y medio sin jugar, ¿no? Al final, bueno, pues más de 2 meses totalmente parado con la lesión y luego pues más de 1 mes entrenando con el equipo y esperando una oportunidad, ¿no? La verdad que tras pasar tanto tiempo, pues bueno, la verdad que me encontré bien, ¿no? Al final sí que estaba cansado, como es normal después de tanto tiempo, pero bueno, la verdad que me vi bien, aguanté los 90 minutos y bueno, pues contento por volver a sentirte jugador, ¿no?, un poco, porque bueno, al final no entrar en el equipo, pues bueno, digamos que no es fácil y bueno, pues poder haber jugado ayer con un partido muy, muy disputado, pues contento. Bueno, menos vistos, ¿no?, porque cuando llegó, no sé si disputé 10 partidos creo que fueron con él, yo creo que ha estado tiempo suficiente como para vernos, ¿no? Está claro que después de este parón, pues bueno, sí que era mucho tiempo sin verme competir, igual no tanto entrenando, pero bueno, yo creo que, como te he dicho, ¿no?, está claro que Mois vino hace mucho tiempo y yo creo que ya nos conoce a todos los jugadores. Bueno, la verdad que hoy me encuentro bien, ¿no? Está claro que la fatiga saldrá, pero bueno, el pubis aguantó bien. Está claro que, como has dicho, es una lesión un poco complicada, pero bueno, por ahora me está permitiendo entrenar y ayer competir los 90 minutos, así que por ese lado contento. Sí, está claro que, hombre, todos después de tanto tiempo estaría, lo mejor sería poder competir, ¿no?, hasta final de liga, ¿no?, pero está claro que es muy complicado y soy consciente de ello, ¿no? Lo que me queda a mí es entrenar duro lo que queda y olvidarme por completo de la lesión y acabar con buenas sensaciones. No, en ningún momento, ¿no? Yo creo que, bueno, pues tuve una lesión, como muchos compañeros este año se han lesionado y bueno, yo lo que he tratado es de recuperarme y desde que he empezado a entrenar, pues demostrar que puedo seguir aquí, ¿no? En ningún momento he pensado en nada más. Yo creo que bueno, los jugadores no pasamos un examen a final de temporada, ¿no? Yo creo que es todo el año y eso viene siendo así desde que llevo yo en el primer equipo, ¿no? Por tanto, sé cómo va esto y no tengo ninguna duda de que, bueno,
que seguiré aquí muchos años. No he escuchado nada, ¿no?, de eso de salidas. Yo estoy muy, muy tranquilo, como te digo. Sé que el club confía mucho en mí y lo más importante es que yo confío mucho en mí, ¿no? Sé que este año pues tiene una lesión que me ha tenido mucho tiempo apartado. No es que haya hecho ni una buena temporada ni una mala temporada, ¿no? El caso es que he estado parado mucho tiempo y una lesión que me ha dado más guerra de lo pensado, ¿no? Pero bueno, yo sé de lo que soy capaz y tengo claro que si estoy bien, pues puedo quedar aquí mucho, mucho tiempo. Bueno, esto es el fútbol y hay factores que no puedes controlar, ¿no? Lesiones, momentos mejores, peores, pero bueno, yo creo que somos una plantilla de 20 y pico jugadores y no van a jugar siempre los mismos 11, ¿no? Está claro que va a haber alternancias, va a haber momentos y bueno, pues cada uno aprovecha su momento y eso es de lo que se trata, ¿no? Está claro que un derbi siempre es especial, ¿no? Y ganar un derbi, pues es un extra de motivación, ¿no? Yo creo que bueno, pues hay que ir a Bilbao, como siempre vamos, a ganar y eso sería un, pues bueno, algo más que 3 puntos, ¿no? Quitarnos esa sensación y bueno, pues como ya hicimos hace 2 años creo que fue, pues ganar, al final ganar en San Mamés siempre es un aliciente esto, ¿no? Bueno, la verdad que los horarios, bueno, al final se sabe que la tele manda y los jugadores poco podemos hacer, ¿no? Pero está claro que, bueno, al final un día juegas a las 10 de la noche, otro a las 12 de la mañana, otro un lunes, bueno, la verdad que no es lo mejor, ¿no? Pero bueno, ya te digo, los jugadores, los equipos tenemos que cumplir lo que nos mandan y poco más podemos hacer, ¿no?